Varios medios británicos reportaban que ese plan B estaba congelado, pues no había acercamiento entre la primera ministra y el líder el principal partido de oposición, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn. Recuerden que Corbyn fue el mismo que convocó la moción de censura en contra de la primera ministra el pasado día miércoles. En el corto plazo, la mejor alternativa la está dando uno de los principales impulsores del Brexit, Nigel Farage. Manifestó que era posible retrasar el Brexit e incluso que se celebre otro referendo, como lo desean los laboristas. Sin embargo, también advirtió que dentro de su grupo de Brexiters se tienen que unir y organizar para defender lo que ya fue una mayoría en el primer referendo y de esta manera garantizar que el Reino Unido no tendrá ataduras a la Unión Europea próximamente. Así que digamos que de corto plazo el mercado tiene en este momento el beneficio de la tranquilidad, incluso por los mismos promotores de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se están preparando eventualmente para un segundo round, un nuevo referendo más adelante y que se podría retrasar entonces esa fecha del 29 de marzo como fecha en que se oficializaría el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. En Estados Unidos, el ex abogado del presidente Trump reconoció que se intentó manipular encuestas para el beneficio del entonces candidato. Sin embargo, reconoció que no, esto no tuvo impactos significativos en los resultados de las mismas. El actual abogado de Trump, Rob Giuliani, afirmó que el presidente no tenía conocimiento de ningún tipo de manipulación de encuestas. Y en Brasil, los analistas son optimistas sobre su expectativa de crecimiento 2019, con un avance del 2.4% frente a un año 2018 que se espera hasta alrededor del 1.3%. Las expectativas favorables obedecen a que el gobierno de Jair Bolsonaro está hablando nuevamente sobre las reformas que necesita el país para reducir esos déficits estructurales, entre los que está la reforma pensional. Obviamente, una cosa es cómo arrancamos el año y las expectativas que se tienen favorables, y lo otro, lo que eventualmente llegará a ocurrir. El día de hoy es una jornada muy positiva, por lo menos en el arranque en los distintos mercados de acciones en el mundo.
tema de costos. Había tenido problemas, es decir, Tesla tuvo que optar por recortar personal para poder sacar adelante esa producción. Esto generó un desplome en el pre-market de la acción de alrededor de un 5%. En cuanto vemos las estadísticas de los resultados al día de hoy, han reportado 54 de las 500 compañías de donde se puede observar una sorpresa en utilidad del 79.3%, es decir, inferior a la del día de ayer, aunque las ventas aumentaron hasta un 55.6%. En la jornada del día de hoy, tan solo Schlumberger de las empresas relevantes reportará resultados el día de hoy. En cuanto al mercado de dólar, podemos ver dólar perdiendo leve terreno en la jornada del día de hoy, principalmente gracias a un mayor optimismo por posibles acuerdos comerciales. El euro también se valoriza, mientras que la libra esterlina pierde valor, teniendo en cuenta que se di le dificultará al Reino Unido poder sacar un plan B del Brexit. Por otra parte, Donald Trump canceló la delegación que viajaría a Davos para el Foro Económico Mundial, amenazando que hasta que no se llegue, no le dé la financiación para el muro, no le impedirá a esa delegación sus viajes. Por otro lado, en cuanto a las monedas latinas, el real brasilero sigue ganando valor, teniendo en cuenta, como ya lo mencionaba anteriormente, repunte esperado de los analistas de la economía brasileña, pasando de un 1.3% del PIB del 2018 a un 2.4% a cierre de 2019, lo que daría un mayor impulso a Brasil. Sobre todo por el mercado de divisas, los dejo con. Bueno, en cuanto al mercado petrolero, en cuanto al mercado petrolero, destacar principalmente que la AIE espera que la producción de crudo en Estados Unidos, combinado junto a la desaceleración económica mundial, podría presionar los precios internacionales de crudo. Destacar que la AIE no es la agencia de crudo de Estados Unidos, sino la agencia internacional de energía la que menciona esto. Esto podría, aunque espera. Después que se un balance gradual del mercado petrolero en el 2000, a mediados del año. A su vez, en cuanto al reporte de la OPEP, se esperan que la primera mitad de 2019 la OPEP y otros productores reducirán su producción en alrededor de 1.19 millones de barriles por día a 43.874 millones de barriles por día. En cuanto al reporte de la OPEP del día de ayer, como se puede observar principalmente, el país que más redujo su producción fue Arabia Saudita con 420 mil barriles y seguido de Irán teniendo en cuenta las sanciones comerciales para un total de 533 mil de reducción total. Desde el punto de vista técnico, podemos ver crudo valorizándose levemente el día de hoy, un 1.5% en referencia WTI, aunque podemos ver que esa recuperación del crudo es a paso de tortuga, ha sido relativamente lenta, pero ya registramos con el comportamiento del día de hoy y la tercera semana valorizándose los precios del petróleo. Según el indicador técnico, el crudo se aproxima al nivel de entrada, el cual está alrededor de los 53.8 dólares y podríamos observar un posible cambio de tendencia sobre los 55.7 dólares en referencia WTI. Esto fue todo por el mercado petrolero. Los dejo con el mercado de bonos con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Con respecto al mercado de renta fija y viendo que está volviendo el apetito por riesgo entre los inversionistas, no es difícil entender por qué las tasas de negociación de los títulos están incrementándose, pues estos activos considerados refugio no son los más apetecidos en este momento. Tasas de tesoros a 10 años están aumentando a niveles del 2.76%, un punto básico frente al día de ayer, pero lo interesante es que recuerden que hace muy poco esas tasas alcanzaron niveles de casi 2.60, 2.65, es decir, en cierta medida
Este apetito de los inversionistas ha permitido como una reversión en esa dinámica que estuvo registrando el cierre del año pasado este mercado. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy, ánimo positivo, a pesar de que seguimos con dudas en el tema del Brexit, aunque como mencionamos, los mismos promotores de este plan de divorcio están considerando la posibilidad de dilatar la fecha más allá del 29 de marzo como fecha oficial de divorcio y al mismo tiempo de realizar un segundo referendo. Hasta aquí el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde tenemos importantes anuncios. El primero de ellos es la confianza del consumidor, que mejoró en el mes de diciembre, luego de un desastroso noviembre con una lectura por debajo de los 19 puntos en terreno negativo. En diciembre cerró también en terreno negativo, que no es muy positivo, pero por lo menos presentó una fuerte reacción frente al mal dato del anterior mes. Esperamos que en enero vuelva y mejore este indicador. Si es cierto, y siempre y cuando el deterioro reciente haya obedecido a esa ley de financiamiento que inicialmente iba a agravar la canasta de alimentos con un IVA del 19%. Por otro lado, el día de ayer se pronunció Fitch Ratings frente a este tema de la ley de financiamiento, confirmando que el gobierno alcanzó el objetivo de déficit del año 2018 y mencionando que aunque difícil podrá alcanzar el objetivo de déficit de 2.4% este año 2019, sin embargo, tiene serias dudas de que el objetivo del 2020 sea cumplido, que es un déficit del 2.2%. Recuerden que a las empresas se le están reduciendo los impuestos con esta ley de financiamiento y que esto difícilmente será compensado con las otras alternativas mencionadas por el gobierno. Así que incluso la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y el mismo FEDESarrollo están hablando que con la ley de financiamiento aprobada se va a incrementar el déficit a partir del 2020 en adelante. Finalmente, el día de ayer y de manera sorpresiva en nuestro concepto, el ministro de Hacienda estaba mencionando abiertamente que ya se tenía la autorización para la venta de un 8.9% de acciones en Ecopetrol. Hemos estado indagando esta posibilidad desde diferentes puntos de vista. Aún hay algunos asesores legales que consideran que es necesario un trámite en el Congreso, pero el mismo ministro de Hacienda dice que el gobierno tiene las facultades legales para iniciar este proceso. Citando pues lo que ya ocurrió con el caso de Isagen, donde el gobierno, sin necesidad de la aprobación del Congreso, vendió toda su participación en esta empresa, que era más del 50%, a un fondo de inversión extranjero. En este frente, de todas maneras, nos quedan dudas de por qué se menciona el proceso de capitalización autorizado en el año 2006 como fundamento para la venta de las acciones del gobierno, teniendo en cuenta que son dos procesos totalmente diferentes. Bajo la capitalización, las ventas de acciones o esos recursos que se obtienen o se obtienen de esta venta de acciones entran a Ecopetrol y capitalizan la empresa. Bajo este modelo que está hablando el ministro de Hacienda, la venta de acciones no va a entrar a la empresa Ecopetrol, sino entra a las arcas del gobierno nacional. Así que es interesante tratar de continuar entendiendo cómo va avanzando este proceso y si es efectivamente necesario o no una autorización adicional por parte del Congreso. En el año 2010, el gobierno de turno intentó, a través de un proyecto de ley, tener una autorización de venta del 10% de las acciones de Ecopetrol, entendiendo que el proceso de enajenación era diferente al de capitalización, algo que en este momento está siendo totalmente controvertido por el actual ministro de Hacienda e incluso secundado por la ministra de Minas y Energía, quien antes fue la vicepresidenta financiera de Ecopetrol. Así que es muy interesante cómo cambian, pues, digamos, las interpretaciones de la ley y de los intereses que tiene el gobierno, obviamente, para levantar los recursos, teniendo en cuenta que, nuevamente volvemos al tema de Fitch, esta ley de financiamiento dejó corta de recursos al gobierno nacional para continuar con sus gastos de programas sociales acostumbrados. Sin duda, este tema continuará generando, creemos nosotros, digamos, un congelamiento o no una muy buena dinámica en el precio de la acción de Ecopetrol, teniendo en cuenta que se abre una discusión de posible venta adicional de acciones de un monto razonablemente alto, que serían cerca de 10 billones de pesos. Y obviamente, aunque ya se ha intentado en el pasado tramitar este tipo de iniciativa de venta de participación de acciones del gobierno en Ecopetrol como tal, pues en el pasado han fracasado estos intentos. En algún momento del 2011 la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa ley que
se tramitó en ese momento. Y el año pasado, incluso el mismo presidente de la República electo, Iván Duque, manifestaba que no estaba interesado en la venta. Lo raro del día de ayer, lo de los anuncios, es que el ministro de Hacienda hablaba por el presidente diciendo que la opinión de él había cambiado y que estaba favoreciendo este tema de la venta. En diferentes medios nos dicen que las ventas pasadas de acciones de Ecopetrol le generaron ingresos al gobierno en una de 5.7 billones de pesos y en otra de 2.5 billones. No hay nada más impreciso que esto, pues esos recursos, como les manifesté, entraron a la petrolera como tal y no a las arcas directas del gobierno nacional. Lo que estamos hablando en este momento es algo totalmente diferente y por eso nos llama la atención que se utilice esa ley del 2006 como justificante para hacer la venta en esta ocasión. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, el Colcap se mantuvo estable relativamente en la jornada del día de hoy, principalmente señales encontradas ante mayor optimismo por las declaraciones del secretario de Tesoro de Estados Unidos, como lo mencionaba anteriormente, pero contrario, presiones a la baja de leve retroceso en los precios del crudo. El índice el día de hoy podría acercarse a cerrar sobre los 1.400 puntos, favorecido principalmente por el entorno internacional, donde las bolsas se puede ver la mayoría en terreno positivo y precios del crudo también muestran una recuperación. Por otra parte, la principal noticia fue, ya sabemos, la posible venta de Ecopetrol, donde cabe destacar que como es una ley diferente a la ley del 2006, esto podría tomar más tiempo de lo esperado. En cuanto al reporte de pasajeros de Avianca, podemos observar que el número total de pasajeros fue de 2.7 millones de pasajeros, es decir, un 5.7% a lo registrado en diciembre del 2018, del 2017. Destacar principalmente de estos pasajeros que se puede ver una recuperación en el mercado doméstico, cosa que se veía, que no se observaba visiblemente en lo ocurrido del 2018, aunque cabe destacar que teniendo en cuenta efecto base para diciembre de 2017 todavía se veían efectos de la huelga de pilotos. Se puede observar también claramente que el crecimiento de los pasajeros de la compañía está siendo fundamentado gracias al buen comportamiento de los pasajeros internacionales. Cabe destacar que Avianca continúa cada vez más expandiendo sus rutas a otros países. Recientemente cabe destacar la ruta Bogotá-Múnich, entre otras. Por otro lado, en cuanto a sillas disponibles, se puede ver sillas disponibles tanto en el plano doméstico e internacional, principalmente no es del todo comparable teniendo en cuenta el efecto base de la huelga de pilotos, aunque es relevante destacar que la compañía bajó su factor de ocupación, es decir, a pesar de que el número de pasajeros puede ser un récord de la compañía, esto opaca como tal los resultados, teniendo en cuenta que el factor de ocupación total redujo alrededor de 90 puntos porcentuales y principalmente por el mercado internacional, es decir, la compañía está siendo menos eficiente en sus vuelos internacionales. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Ecopetrol, el cual se podían esperar posibles desvalorizaciones adicionales teniendo en cuenta ese ruido de la posible venta. Eso no se dio así. La compañía, la acción sigue respetando muy bien el soporte de los 2.900 pesos. Teniendo en cuenta el alto monto como tal de la venta, indagamos de qué manera se podría realizar esa venta, teniendo en cuenta las condiciones de mercado actuales. Una venta de 10 billones de pesos a mercado sería poco probable que se facilite como tal por medio del mercado, por lo cual estimamos o también estudiamos la posibilidad de que se haga por medio de un privado, es decir, teniendo en cuenta que son 10 billones de pesos, el bajo apetito de personas naturales por el mercado accionario colombiano junto a extranjeros saliendo
relativamente del país, podría dificultar que haber recordar la última enajenación de acciones reciente que fue la Grupo Energía Bogotá, de un monto de alrededor de unos 2 billones de pesos, el cual no se logró enajenar completamente, es decir, ahora enajenar 10 billones de pesos sería un poco más difícil como tal. También destacar de Ecopetrol, que teniendo en cuenta la producción de Colombia de 865 mil barriles promedio por día, estimamos un dividendo mínimo por acción de alrededor de unos 660 pesos por acción, lo cual significaría una rentabilidad del dividendo superior al 5%. Es decir, podemos esperar un buen dividendo de Ecopetrol, casi el doble de lo registrado el año anterior. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que la acción, cuando vemos el comportamiento, sigue sobre la recomendación de compra en el corto plazo, donde estimamos un precio objetivo cercano a los 3.200 pesos. Por otro lado, tenemos la acción de ISA, el cual, interesantemente, podríamos estar encontrando un techo sobre la acción de ISA según el indicador técnico. Como podemos observar, mostró un posible cambio de tendencia con la esfera roja, rosada y una flecha hacia abajo, lo cual confirma que la tendencia es hacia abajo. Teniendo en cuenta también de ISA, cabe destacar que el precio de la valorización adicional del precio de la acción se podrá ver limitada principalmente a la venta, a la enajenación de activos de EPM. Cabe destacar que EPM tiene alrededor de un 9% sobre la compañía. Es decir, consideramos que es momento de tomar utilidad en ISA, teniendo en cuenta principalmente desde el punto de vista técnico que podría estar encontrando un techo y es un precio óptimo de venta sobre la acción. Eso fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Daniel. Muchísimas gracias, Raúl. Con relación al mercado del dólar, el día de ayer estaba reingresando en esa zona que consideramos de consolidación de los 3.130 a 3.150. Sin embargo, hoy, debido a esa muy buena dinámica de los mercados internacionales, ese nuevo repunte del petróleo a un máximo reciente y un poco con más consistencia, el dólar entonces pierde valor en Colombia, o el peso gana valor frente al dólar, y se está dirigiendo hacia un nivel psicológico de los 3.100. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, esos 3.100 consideramos que no es tan fuerte. Creemos más en un avance un poquito más consistente hacia los 3.050 o 3.000, que es un poco más relevante. Por el momento, recuerden que los mínimos de esta semana han estado en los 3.113 aproximadamente de negociación, que es el mismo mínimo del día de hoy. Es decir, que hoy vamos, si continuamos con esa tendencia que todo parece sugerir eso, vamos a alcanzar un nuevo mínimo y nos vamos a dirigir hacia esos niveles de el 3.050 como próximo objetivo. Con respecto al mercado de deuda pública colombiano, los TES pues han venido incrementando esas tasas muy tímidamente. Recuerden que mencionábamos que no teníamos mucha convicción en estos niveles de negociación, más aún cuando esperábamos incrementos en la inflación, por lo menos durante el primer trimestre de este año. Luego de haber cerrado de manera sorpresiva y muy positivo en niveles del 3.18, estamos descontando que alcance niveles cercanos al 3.50 al cierre del mes de marzo, por todos los eventos que hemos mencionado durante los últimos comités. Técnicamente, entonces, los TES tienen niveles de resistencia cercanos al 6.15, que estamos hoy levemente por encima de ese nivel, y el siguiente nivel al alza sería el 6.25 como posible objetivo. Hasta aquí el reporte Colombia. Agradecemos su atención, los esperamos la próxima semana en una nueva emisión y le recomendamos continuar haciendo seguimiento a través de nuestras redes sociales.